El día más negro lo viví en Guazapa, parte 2. De pronto se escuchó el ruido estridente de los aviones A-37. Volaban la zona y soltaban sus bombas sobre nosotros. Sentía que en cada embestida de los malditos aviones, las bombas caían cada vez más cerca. Algunas cayeron a 40 metros de nosotros. Las explosiones brillaron a escasos metros. Tendidos en el piso, se nos olvidaron las minas, cubiertos de miedo, hojas y tierra húmeda que lanzaban las bombas al caer. Mirábamos cómo las ramas de los árboles se desgajaban al pasar las esquirlas como hachas voladoras. El rugir de la muerte caía sin piedad sobre aquellos cafetales abandonados. Ese día supe cómo silba la parca. El cabo García Ramos de indicativo hierro, gracias a Dios, se salvó. Una esquirla rebotó en la rama de los árboles y cayó sin fuerza sobre su fusil, que lo tenía sobre su cabeza. Los sargentos y cabos reclamándome al pensar que yo estaba dirigiendo el fuego. Los comandantes de las compañías que estaban en los lirios y el campanario trataban de meterse en la frecuencia de los aviones hasta que lograron que me comunicara con los pilotos. Me pidieron que señalizara mi ubicación, pero el humo de las granadas tardó en subir de la copa de los árboles. Ante la desesperación, habían tirado varias granadas con la intención de que nos ubicaran rápidamente y a la vez alejarlos. Marciano de Dragón, adelante Dragón, identifique mi señal. Miro humo de varios colores, ¿cuál es su señal? Estoy donde salen todos esos humos, por lo cual tire por otro lado. Entonces diríjame, Marciano. Desde mi posición no puedo guiarlos. Ya les saldrá Rocky, que está en los lirios, para guiarlo. Como siempre, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, nos acordamos de Dios. Con disimulo saqué de mi cartera una pequeña bolsa plástica donde cargaban la oración de la Santa Cruz que me había dado mi madre y la oración del apóstol Santiago que me había regalado mi prima Yolanda, diciéndome que era la oración que todo guerrero debía de cargar. Ambas oraciones estaban bendecidas. Las saqué de la bolsa y las apreté con mi puño. Y adentro de mí le pedí a Dios que me salvara, que me guiara, que me enseñara el camino para salir con toda mi gente, con toda mi compañía. Solamente mi radiooperador, el soldado Óscar Calles Hernández, se dio cuenta que en mi mano estaban las oraciones. El hecho que estuviéramos dispuestos a ofrecer nuestras vidas no quiere decir que no le tuviéramos miedo a la muerte. Al poco tiempo de continuar la marcha, me llama por radio el sargento Pegaso para decirme que pasara adelante porque el chivo ya no quería seguir. Le dije que lo convenciera mientras llegaba. El chivo era uno de los mejores exploradores, además uno de los soldados con más agallas. Era siempre voluntario para las misiones más arriesgadas y peligrosas. Era serio y se había ganado el respeto de todos y su opinión era de mucha importancia, por lo cual, para que Chivo dijera que no quería continuar era porque la situación estaba peluda. Es que al hablar con este tipo de soldados daba la impresión de que la patria, el indio Atracat era primero y era su pasión. Pero mucho después era el salario. Al llegar, él me dice, Charlie, agáchese y mira el montón de hilos nylon. Esta mierda está súper minada. Si seguimos, vamos a dejar un montón de patas. Podrían ser solamente hilos para hacernos una presión psicológica, pero después de dos heridos, la cosa era creíble. El sargento Pegaso dio muestras de su liderazgo y tenacidad, y al hablar un rato con los exploradores y explosivistas diciéndoles, miren que tenemos dos heridos y si mueren será nuestra culpa. Así que hagámoslo por nuestros compañeros heridos. Además, nunca nos hemos ahuevado por nada. Yo voy a caminar adelante, síganme. Pegaso comenzó a caminar y sus soldados lo siguieron. Mientras caminaba muy despacio le pedía a Dios valor y que lo cuidara de las minas porque sentía que podría ser el próximo amputado. Alto, mi sargento, es mejor que yo pase adelante. Yo soy el explorador y no usted. Es mejor que yo muera y no usted. Síganme, cabrones, dijo el chivo al poco tiempo de caminar. Entre todos determinamos que debíamos continuar, pero por una pequeña quebrada.
ya que ahí no se miraba ningún hilo de mina. La marcha continuó y todos con la tensión alta y el corazón latiendo a toda velocidad. Y con los dientes apretados, mirábamos el piso y los alrededores. A los pocos minutos nos cayó cerca un sietazo de uno de los guerrilleros que al parecer bajaban con un herido, por lo que la balacera fue fugaz ya que se fueron rápidamente. A los heridos ya no los podíamos llevar en camillas. El herido del ojo caminaba agarrado de otro soldado para que lo guiara. El amputado era cargado a cucucho, por lo que el muñón no paraba de sangrarle. El trabajo de los exploradores y explosivistas fue muy eficiente, ya que a cada instante descubrían minas o sospechaban que había. La marcaban y pasaban la consigna. Por todo el desplazamiento era muy lento. La respiración se hacía muy lenta, y no para disfrutar el aire puro, sino para calibrar los nervios. Miré el reloj, creo que eran las 2 de la tarde, caminábamos unos cuantos metros y nos deteníamos, atentos a las señales que dejaban los exploradores. Volvíamos a caminar unos metros más y parábamos. Al buen rato volví a mirar el reloj, habían pasado 5 minutos. El tiempo se hace extenso y profundo, tiene otra medición. Fue un rato bastante largo, aunque quizás hayan sido unos pocos minutos. La séptima compañía que estaba en la cima del campamento, al tratar de bajar hasta encontrarnos, habían tenido recios combates, resultando con algunos heridos. Al evacuarlos, tenían que proporcionarle seguridad a la nave con su personal. Su desplazamiento se retrasó al buscar una parte más segura, ya que ahora la prioridad era ayudarnos y no establecer contacto con el enemigo. Al comunicarnos por radio con sus patrullas, les dije que sacaran un corvo y picaran un árbol, y que esa sería la señal para dirigirme hacia ellos. A rato se escuchó la señal acordada, por lo que avanzamos a esa dirección y seguían haciendo la señal esporádicamente. De repente, me sale por el radio la patrulla y me dice que en esos momentos iban a comenzar a dar señal, la cual se escuchaba más retirada y en un sector diferente a las primeras. En ese instante nos quedamos mirando con Adidas y los radiooperadores. Nos habían interceptado las comunicaciones y nos conducían a una segura emboscada. Cuando tratábamos de comunicarnos con las patrullas amigas, los guerrilleros lo impedían apretando el interruptor de su radio, por lo que solamente se escuchaba un sonido como zumbido o murmullo. Apenas podíamos comunicarnos un instante cuando cambiábamos la frecuencia, pero al poco tiempo nos interrumpía la comunicación. La noche se asomaba fría y maloliente por aquellas tenebrosas serranías, es decir, que dentro de poco quedaríamos atrapados entre la oscuridad de la noche. Las minas y la imperante amenaza del enemigo, sumado a eso teníamos a los heridos que más de una vez habían sufrido desmayos y convulsiones por la pérdida de sangre, pasaron la consigna de que uno de los heridos quería decirme algo importante, por lo que esperábamos a que me alcanzaran. Mi Charlie, yo le pido de favor y por el bien de todos ustedes que me peguen un balazo y me entierren por aquí y me sacan cuando puedan. Mire que nosotros los estamos retrasando y así salen de esta mierda que cada vez se pone más paloma. Un calor intenso corrió por todo mi cuerpo, sentía mi cabeza estallar al formarse un nudo inmenso en mi garganta al contener la respiración, pidiendo ayuda divina y recordando que yo era el responsable de esa unidad. Le respondí: de aquí todos salimos o todos nos morimos peleando, pero jamás dejaremos un herido, mucho menos matarlos nosotros mismos. Al teniente Adidas y a todos los que escucharon, sus ojos en un instante cambiaron del color rojo, brilloso, y sin poder hablar asistieron con la cabeza tomando esto un nuevo rumbo. Dios estaba con nosotros. La mente nos cambió de la mejor manera al darnos un coraje intenso a tal grado de llegar a establecer un pacto de guerreros entre el teniente Adidas y los sargentos, jurándonos que pelearíamos con toda la agresividad posible y que salíamos todos o moríamos todos. Alzando la mirada al cielo y empuñando con fuerza el fusil, continuábamos la marcha. En Guazapa la muerte tenía el raro matiz de ser esperada e inesperada a la vez, y aún así nos causaba drama o sorpresa. Nada cambiaba la estoica existencia de los guerreros ni aún durante el clímax de la guerra misma. Los exploradores de Pegaso vieron cerca de un amate unas champas y de repente salieron varios guerrilleros a dispararles. El fuego duró poco, pero fue bastante intenso. Gracias a Dios no me reportaron heridos.
Pegaso me dijo que se desviara a la izquierda de la mate. Por suerte nos confundimos la ubicación y nos desviamos en otro árbol de amate que estaba a varios metros abajo. Esto ayudó a salir a una parte menos boscosa y con muchas piedras, por lo que caminábamos con más rapidez y confianza de no patear minas, pero siempre con el alma en la mano. El manto de la noche cubría por completo las serranías, así como también el rostro de angustia e incertidumbre de todos aquellos guerreros. Logramos tener contacto con la compañía de Abel. Bajaron para ayudarnos a subir a los heridos. Ya todos en la base, pude ver cómo cambiaba el rostro de cada uno por la alegría, la esperanza y la fe. Al darle gracias al Creador, alzando nuevamente la mirada al cielo estrellado y reluciente, como demostrando su poder e inmensidad. Los heridos fueron evacuados con vida como a las 11 de la noche, una hora después de haber llegado todos a la base del campanario. Atrás quedaba el dolor, revolcándose con el miedo y el olor a pólvora. Se podía escuchar el llanto de la muerte al ser burlada muchas veces, obteniendo como souvenir un pie con la bota puesta y un ojo que ya no podía ver entre el puño de esparadrapos ensangrentados. Cuando me metía a mi champa a dormir, encendí mi lámpara y aflojé mi mano para leer las oraciones. Encontré solamente un poco de papel deshecho por el sudor y por la ansiedad, pero como las sabía de memoria, las repetí muchas veces, dándole gracias a Dios. Unas partes dicen: rechazad de mí toda arma cortante. El que lea esta oración, o la oiga leer, o la lleve consigo, no tendrá mala muerte. No se quemará ni será vencido en las batallas. Cuídame en los caminos, que mis enemigos tengan ojos y no me vean, que tengan oídos y no me oigan. Ese día fue el día más negro como la noche misma, el más intenso que viví en todos los años que estuve en el ejército. Hace poco tiempo me pude dar cuenta, por medio de mi amigo Verne Ayala, quien fue combatiente guerrillero y que su zona de guerra fue Guazapa, que al tenernos interceptadas las comunicaciones se dieron cuenta de todas nuestras angustias, situación, y que nos habían preparado una emboscada de 50 hombres, incluyendo un grupo de fuerzas especiales. Y fue en aquel momento que nos desviamos de la ruta, que nos desviamos de la muerte, y al caer la noche, un grupo de fuerzas especiales nos buscó para aniquilarnos, llevándonos la sorpresa de que la mano de Dios nos había desviado a tal grado de no caer en sus garras y llegar a la base amiga. De esto último también hace referencia Verne Ayala en la publicación Entre la revolución, la patria y Dios. Me quedo con el último porque es lo primero, y con el vuelo del pájaro que en sus alas elevo las oraciones de mi madre. Guazapa, un lugar que por las ocasiones y la distancia parece una ovejita mansa y tierna. La imagen de una paz y quietud de Guazapa fue solamente un espejismo. Guazapa era igual que la leyenda de la Ciguanaba, la mujer bella que llama a los hombres que buscan aventuras en las mujeres. De pronto se vuelven horribles para robarles el alma. Guazapa, con la silueta de la bella mujer dormida como sinónimo de paz y la tranquilidad, como sinónimo de paz y tranquilidad, atrae a los valientes guerreros que buscan al enemigo, pero una vez en sus entrañas, el cerro se desnuda, salta de la fiera depredadora y les roba la vida o al menos parte de su cuerpo. A diferencia de los ahora marchitos guerreros, Guazapa está más reverdecido, siempre imponente, y que a pesar de las bombas, ráfagas y gritos de dolor, la mujer dormida nunca despertó. Al menos eso aparenta al verla desde la carretera troncal del norte. Esta historia fue tomada del libro Soldados en Combate, de mi capitán Carlos Balmore Vigil.